Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review del STL Tones Andy James. Bien, quiero comentarles que este es uno de los primeros plugins que realmente cambió mi forma de pensar sobre los plugins. Está muy, muy, muy bueno sin tener que hacer ningún tipo de modificación. Entonces, lo abrimos y tenemos esto, ¿sí? Que es, bueno, yo ya estuve obviamente tocando un poquito, boludeando con los presets. Y tenemos acá tres carpetas de presets, Andy James, Andy James Custom y STL Tones. El que más me gustó para lo que sería un sonido de guitarra rítmica es este Midrange Reefer, el número 5. Igual sirve también para lead, ¿no? Pero está como especializado para riffs. Y ahora, tenemos un montonazo de controles. Acá en el ampli podemos controlar todas las cosas de ampli común, ¿no? Pre, low, mid, high, post, resonance, presence. Sí, si le quiero dar un poquito más de presencia, hacerlo más brillante. ¿Sí? Igual ya se dan cuenta que sin tocar nada suena espectacular. Le podemos cambiar la válvula, ¿sí? Una EL34, 6L6 o KT80. Fíjense que tiene como otra temperatura el sonido, ¿no? Bien, y después tenemos acá control de ampli. Vamos a usar el ampli 1. El ampli 2, que es el que estaba seleccionado. O el ampli 3, que es un ampli clean. Tiene un par de opciones de efectos este. Oh yeah. Vamos a dar un poquito de graves. Podemos cambiar los cabs, ¿sí? Tenemos las cajas. Tenemos tres cajas diferentes. Cada una con su sonido diferente y podemos cargarle IRs externos, que yo en este caso no tengo ninguno, pero se puede. Bien, y después tenemos una selección de efectos. Tenemos delay, reverb y lo-fi. Este lo-fi es para darle como ese efecto de radio. Está muy bueno. Ahora vamos a escuchar el delay y eso. Pero bueno, tenemos... Entonces, básicamente dos amplis distor, uno que es como para más rítmico, otro que es para más lead, porque tiene un poquito más de medios. Y después tenemos el limpio, ¿sí? Así que más o menos ya escucharon cómo suena este primer ampli. Aunque este también está buenísimo, ¿eh? Bien, y vamos al lead tone, ¿sí?
que esto es lo que realmente me voló la cabeza de este plugin. La claridad que tiene el sonido y la definición es impresionante. Una locura. Y después hay uno que es Arrival Lead Tone Mid Range Boost, o sea que tiene un poquito más de medios. Sí, la relación sonido-ruido que tiene y la claridad con la que suena es impresionante. Yo la verdad que estoy fascinado. Y bueno, tenemos uno que es Acoustic Clean, que está muy bueno. Vamos a... Tiene el afinador incorporado que está funcionando todo el tiempo. Aprovechar para afinar. Poner en bypass igual, obviamente. Sí, es como una especie de shimmer, se siente. Calculo que el reverb está puesto... No, pero suena, ¿no?, como una especie de shimmer. Bien, ahora, este plugin no está pensado para hacer una solución completa a todas nuestras necesidades de efecto, ¿sí? Básicamente... es algo simple que para mí está perfecto, porque si ustedes escuchan mis temas, no soy de usar mucho más que esto, generalmente. Capaz un guagua, pero necesitaríamos un controlador MIDI para controlar el plugin por guagua. Así que me parece que, sabiendo de qué se trata, este breakup tiene un poquito de distor. Sería como una especie de sonido más tranqui, como pliny, ¿no? Una idea así. Y bueno, y este lo-fi es lo que les decía hoy. Me parece que está medio al pedo esto de esta cosa del lo-fi. O sea, está bueno que lo hayan puesto, pero se puede hacer con un ecualizador tranquilamente, no es necesario que lo tenga el plugin. Bien, entonces, este plugin está buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Es uno de los plugins que más me gustó de todos los que probé hasta ahora. Pero bueno, tiene eso de que es simple, ¿sí? Que para lo que lo voy a usar yo, creo que es perfecto. Ahora, en estos días voy a estar subiendo un versus con la Pod HD500, porque todos saben que a mí me gusta mucho, y vamos a ver realmente... cuál es mejor. Así que espero que les haya gustado esta review. Si les gustó, pueden darle like, comentar lo que quieren ver la próxima, suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.